De la luz. Hola, ¿qué Hola, tal ¿qué tal, amigos? amigos? Buenas Buenas tardes. tardes, Estamos estamos aquí en aquí en nuestra nuestra voz voz radio, radio, La La Voz Voz del del Pueblo Pueblo Organizado, Organizado, en en un un programa programa más más de de Aprendiendo Aprendiendo Educar, Educar, La La Aventura Aventura de de Crecer Crecer Juntos. Juntos. Hoy Hoy compartiremos compartiremos micrófonos micrófonos aquí aquí con con nuestro nuestro querido querido amigo amigo Java, Java, en en los los controles controles nuestro nuestro querido querido Leo Leo y y Amiel. Amiel. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Java. Buenas Buenas tardes tardes a a todos. todos. Pues Pues hoy hoy estoy estoy muy muy contenta contenta de de estar estar aquí aquí nuevamente nuevamente con con ustedes ustedes compartiendo compartiendo este este espacio espacio y y hoy hoy estaremos estaremos hablando hablando de de un un tema tema muy muy importante. importante. Espero Espero les les sea sea de de su su agrado agrado y y bueno, bueno, y y de de su su interés interés también. también. Estaremos Estaremos hablando hablando hoy hoy de de algo algo muy muy importante. importante. ¿Cuándo ¿Cuándo aprendemos aprendemos a a vivir vivir realmente? realmente? ¿Cuándo ¿Cuándo se se da da ese ese eclipse eclipse en en nuestra nuestra vida vida que que nos nos ayuda ayuda a a realmente realmente encaminarnos encaminarnos a a lo lo que que es es la la esencia esencia de de lo lo que que nos nos hace hace felices, felices, de de lo lo que que nos nos hace hace vivir vivir a a plenitud, plenitud, de de lo lo que que nos nos llena llena de de goce goce y y que que dices, dices, es es por por aquí, aquí, es es aquí aquí donde donde debí debí de de haber haber empezado, empezado, ¿no? ¿no? Porque Porque hay hay momentos momentos en en la la vida vida en en que que de de repente repente te da reflexiones reflexiones y y dices, dices, ¿por ¿por qué qué no no me me enteré enteré de de esto esto antes? antes? ¿Por ¿Por qué qué nadie nadie me me dijo dijo que que había había esto esto antes? antes? ¿Por ¿Por qué qué no no supe? supe? A A mí mí no no me me llegó llegó a a tiempo, tiempo, o o no no me me enteré, enteré, o o cómo cómo le le hubiera hubiera ayudado ayudado a a mi mi mamá, mamá, a a mi mi papá, papá, a a mi mi hermano, hermano, o o cómo cómo hubiera hubiera hecho hecho feliz feliz a a alguien. alguien. Y Y entonces entonces empezamos empezamos ahí ahí con con esta esta parte parte de de te te hubiera, hubiera, si si yo yo hubiera hubiera conocido, conocido, si si alguien alguien me me hubiera hubiera comentado, comentado, si si alguien alguien me me hubiera hubiera platicado. platicado. Entonces, Entonces, ¿cuándo ¿cuándo realmente realmente aprendemos aprendemos a a vivir? vivir? ¿No? ¿No? No, No, no no tenemos tenemos como como un un día día en en especial especial que que te te diga, diga, hoy hoy es es el el día. día. Todos Todos los los días días nos nos levantamos, levantamos, despertamos despertamos e iniciamos iniciamos nuestras nuestras actividades, actividades, planeamos planeamos lo lo que que vamos vamos a a hacer hacer en en todo todo momento momento de de la la vida, vida, como como niños, niños, como como adolescentes, adolescentes, como como adultos, adultos, como como adultos adultos mayores. mayores. En En todas todas las las etapas etapas de de desarrollo desarrollo que que tiene tiene un un ser ser humano, humano, siempre siempre hay hay ese ese despertar despertar y y pensar pensar que que vamos vamos a a hacer hacer algo, algo, ¿no? ¿no? Vas Vas pensando pensando tal tal vez vez como como hijo hijo en en levantar, levantar, ir ir a a la la escuela, escuela, cumplir cumplir con con tus tus tareas, tareas, jugar, jugar, ¿no? ¿no? Como Como adolescente, adolescente, bueno, bueno, pues pues ya ya te te empiezas empiezas a a enamorar enamorar y y te te levantas levantas pensando pensando en en la la novia, novia, en en el el novio, novio, en en el el amor. amor. Te Te olvidas olvidas un un poquito poquito de de la la escuela escuela porque porque estás estás en en ese ese proceso proceso de de enamoramiento enamoramiento y y luego luego te te acuerdas acuerdas de de los los papás papás entonces entras entras ahí ahí como como en en conflictos conflictos y y controversias. controversias. Y Y la la tarea, tarea, el el resultado resultado académico académico y y el el amor amor y y qué qué hacer, hacer, no no hacer, hacer, soy soy o o no no soy. soy. Ahí Ahí tenemos tenemos como como un un proceso, proceso, ¿no? ¿no? Complicado. Complicado. Y Y luego luego ya ya viene viene la la etapa etapa de de adultos, adultos, ¿no? ¿no? En En donde donde ya ya tomamos tomamos decisiones, decisiones, en en donde donde ya ya somos somos parte parte de de esta esta sociedad, sociedad, pero pero ya ya somos, somos, ya ya nos nos toman toman en en cuenta, cuenta, ¿no? ¿no? Porque Porque votamos, votamos, porque porque tenemos tenemos una una credencial credencial de de elector. elector. Y Y entonces entonces ya ya empieza empieza uno uno a a tomar tomar sus sus propias propias decisiones decisiones y y empiezas empiezas a a vivir. vivir. ¿Realmente ¿Realmente en en ese ese momento momento o o cuál cuál es es el el verdadero verdadero momento momento cuando cuando uno uno empieza empieza y y aprende aprende a a vivir, vivir, ¿no? 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 Aprendemos Aprendemos a a vivir vivir a a partir partir de de ciertas ciertas experiencias? experiencias? A A veces veces no no son son tan tan buenas, buenas, a a veces veces son son muy muy buenas, buenas, a a veces veces son son muy muy malas, malas, muy muy tristes. tristes. Y Y es es en en donde donde nos nos damos damos cuenta cuenta a a partir partir de de ciertas ciertas pérdidas pérdidas que que hay hay cosas cosas que que no no contemplamos contemplamos a a futuro. futuro. Y Y creemos creemos que que así así en en un un abrir abrir y y cerrar cerrar de de ojos, ojos, ¿no? ¿no? Así Así creemos que creemos que rápido rápido puedes puedes resolver resolver algo. algo. O O también también en en un un abrir abrir y y cerrar cerrar de de ojos, ojos, hoy hoy te te encuentras, encuentras, ¿no? ¿no? Bien, Bien, y y quizás quizás mañana mañana alguien alguien te te tiene tiene una una noticia noticia en en la la cual cual tú tú estés estés afectado, afectado, tal tal vez vez en en una una cuestión cuestión de de salud, salud, en en una una cuestión cuestión laboral, laboral, en en una una cuestión cuestión profesional, profesional, o o bien bien puede puede ser ser como como adulto, adulto, como como adolescente, adolescente, a a un un niño, niño, ¿no? ¿no? Puede Puede ser ser también también como como adultos adultos mayores. mayores. En En la la vida vida nos nos llegan llegan diversas diversas noticias, noticias, diversas diversas cosas cosas que que nos nos hacen hacen madurar. madurar. Entender Entender que que la la vida vida hoy hoy es es tan tan larga, larga, ¿no? ¿no? Para Para muchos muchos es es muy muy prolongada prolongada la la vida, vida, para para otros otros no no tan tan prolongada, prolongada, unos unos desean desean vivir vivir más, más, otros otros ya ya quieren quieren morirse. morirse. Y Y como como que que las las personas, personas, ¿no? ¿no? Con Con ciertas ciertas características características y y con con ciertas ciertas cualidades, cualidades, los los más más jóvenes jóvenes algunos algunos quisieran quisieran mejor mejor cortarse cortarse las las venas, venas, ¿no? ¿no? Y Y morirse, morirse, ¿no? ¿no? Así Así como como con con una una galleta galleta de de maíz maíz maldita. maldita. Ay, Ay, me me voy voy a a morir morir porque porque algo algo no no pasó pasó una una materia, materia, porque porque no no sé sé cómo cómo decirle decirle a a mi mi papá papá que estoy que metido estoy en en un un problema, problema, ¿cómo ¿cómo le le digo? digo? ¿Cómo ¿Cómo le le hago? hago? Y Y entonces entonces sentimos sentimos que que se se acaba acaba el el mundo, mundo, ¿no? ¿no? O O los los adultos, adultos, ¿no? ¿no? Cuando Cuando tienes tienes ya ya una una familia, familia,
Entonces, ¿cuándo realmente aprendemos a vivir conscientes de nuestra situación y conscientes de que así como nacemos, crecemos, nos desarrollamos, vamos a morir? Y tendríamos que llegar, la pregunta es, tendríamos que llegar al punto de saber que te vas a morir para que te des cuenta que todos los años, de todo el tiempo de tu vida, hubo momentos, hubo circunstancias, hubo cosas que si las empiezas a depurar, dices, esto no me servía, esto no era, perdí el tiempo aquí, y ya, te quedas solamente con unas cuantas tachitas y que dices, ay, creo que lo más importante fue haber abrazado a mis hijos, haberles dicho mucho o que los amo, decirles que me han hecho feliz, que estoy satisfecha, que estoy orgullosa, sea o no algo o alguien en la vida, o sea, depurando, ¿no? Quitándote a la, quitándole a las personas como el título, el traje, la etiqueta, la marca, ¿no? La bolsa y esas cosas que al final del tiempo estorban. Entonces, ¿cuándo realmente aprendemos a vivir? Te das cuenta que todas esas cosas materiales no te sirven para nada. Hasta el título de licenciado, ingeniero, maestro, no te sirven realmente para poder darle un abrazo a esa persona que quieres tanto y decirle lo que lo amas, lo que te ha ayudado, qué ha sido, qué ha significado en tu vida, su presencia, sus conceptos, su tiempo. Esas son las cosas intangibles. Que no, ay, ¿dónde las encuentras? No hay quien te las explique para realmente decir, esto es lo importante. Esto es lo que me va a enseñar y aprender a vivir y a llevar. Y que cuando me tenga que ir de este mundo, eso es lo que me va a llevar. Porque voy a dejar el título, la cédula profesional, esa que te dan, la vas a dejar, el título colgado en la pared, vas a dejar incluso el lleno de trajes, zapatos, vestidos, vas a dejar cientos de fotografías. Vas a dejar una página de Facebook con todas las publicaciones que haces. O sea, no te lo vas a hallar, lo vas a hacer. ¿Con qué te vas? Con nada. Con nada. Pues mira, partiendo de la conciencia que pueda tener una persona y del momento en el que pueda estar, podría ser que un ser humano sea inconsciente y que la conciencia se haga cuando esté en un extremo como la muerte. Y cuando se dé cuenta que realmente lo más importante de él era qué era lo que no le permitió tener un acercamiento o una comunicación con un ser amado, por ejemplo, no con un amigo o no con los seres humanos que convivimos regularmente fuera de nuestra casa, ¿no? Ya sean amigos, en la escuela, etcétera. Yo me preguntaría, y al público le preguntaría, ¿por qué no podemos ser conscientes de lo que es más importante? ¿Y por qué siempre que estamos en un momento crítico es cuando nos damos cuenta de lo importante que es detalles tan simples como un saludo, como invitarle un café a alguien, o a nuestra mamá, a nuestro papá, el haber tenido la conciencia de escuchar realmente? Otra de las preguntas que para mí es muy importante, ¿por qué cuando uno comienza a vivir, o sea, hablando de cuando estás en etapas corporales, etapas mentales, ¿por qué no somos conscientes? Debe de haber personas, chavos, que tengan un año, cero años, y vengan con esa conciencia. Con esa conciencia de la historia que el mismo ser humano y que las lo que ha vivido otras personas es algo que te nutre y que esas experiencias realmente sí son experiencias que puedes llevar a cabo. Claro. ¿Sí? No son experiencias que nada más son históricas o anécdotas que te pueden contar tus papás o,
O el por qué te dicen, ¿sabes qué? Sé puntual, o decide. ¿Sí? Creo que yo me cuestionaría eso. ¿Por qué cuando somos adolescentes no traemos ya esa? No más adolescentes, sino en etapas distintas del ser humano, no somos conscientes y volvemos a repetir lo que ya nuestros padres ya ellos ya vivieron. ¿Sí me explico? Y que es esta parte que se me hace interesante, el por qué no somos conscientes o por qué no vivimos desde el principio como debiéramos vivir cuando una experiencia crítica nos hace reflexionar sobre lo más importante del vivir. Sí, justamente ese es el punto. ¿Por qué hasta que estás como en el umbral, el umbral de la vida y la muerte, entonces ya te urge todo, arreglar papeles, te urge entregar, te urge decir, y te urge despedir? No te alcanzas a decir. O sea, no hay cabeza de sensación que te dijeran en este momento de la vida. Te queda un año a partir de hoy. No, pues lo primero que arregla uno son las cuestiones personales con un ser querido. Sí, pero fíjate que pasan muchas cosas. Ante la noticia de que te queda poco tiempo de vida, ¿qué es lo primero que se nos atraviesa en este momento en nuestra mente? Si tan solo te llegan que tienes un año, 12 meses, para resolver lo que tengas que resolver, porque te vas. Y te vas para siempre. O sea, no hay mañana. Te vas. Nos vamos. Entonces, ante esa situación, y Facebook, y nuestros trajes, y nuestros zapatos, y el título, y el hacer el trabajo, la cuenta de banco que debe. No es así. O sea, ¿qué hacemos con toda esa bola de cosas? Que puede estar aquí en un espacio, ¿no? De 4x4, 4x4 paredes, ¿no? Te ocupa un espacio físico. Pero realmente, ¿qué te ocupa? En el corazón, en mi mente. Resolver. ¿No? Tal vez no estés pensando en qué vas a hacer, tus cosas materiales, tal vez estás pensando en qué vas a hacer, qué pendientes tienes. ¿Por qué ante el umbral de la muerte entonces te corres tal vez a pedir perdón? O tal vez alguien más. ¿No? O sea, tú como protagonista de la historia, como próximo a morir, tendrías que pensar en muchas cosas. Y la gente que está alrededor de esas personas, ese protagonista, de esa obra de teatro en donde la muerte de los 12 meses. Claro. ¿Qué hacemos los demás? No damos la pauta, no hay el tiempo para poder decidir en cuánto le puedes transmitir a una persona tu gratitud, tu respeto, tu admiración, el ocuparte de la persona para hacerle saber lo mucho que aprendiste, para hacerle sentir que es importante en la vida, para darle la riqueza que traes acá, porque la materia, bueno, en fin, siempre serán polémicas y problemas legales a esta instancia. Sin embargo, la otra parte, ¿en qué momento te alcanzo a agradecer que hiciste lo por mí? ¿En qué momento me acerco a ti si en algún momento te ofendí? Y hay una distancia emocional. Claro. Ahora, ¿por dónde empiezo para decirte que si eso no importa? O sea, permíteme recorrer esta cortina de humo que yo tengo la oportunidad de estar cargo y poderte decir que lo siento. Y podemos hablar entonces, ¿no? De las cosas importantes que ocurrieron entre tú y yo. Pero entre tú y yo podemos hablar que la familia puede estar puesta a favor. Número 6, 7%. ¿Cuánto tiempo? ¿En un mes? Le alcanzas a dedicar a una persona para decir todas las cosas importantes que aprendiste de ella, lo que te deja y lo que te lleva. Es poco tiempo. ¿No? Porque siempre surgen pláticas importantes que pueden trascender, ¿sí? Desde compartir una experiencia vivencial de lo que yo hice o lo que yo me equivoqué. Para que tú reconozcas el error, ¿no? Esa sería como la herencia más importante de alguien. Que lo que yo haga, que mis errores no sean tus errores. Eso es lo que yo le transmitiría a las generaciones futuras, hijos, que no cometan nuestros errores y les hagan saber tu historia. ¿Sí? Para que siempre se acuerde de lo que no deben hacer. Sin embargo, puede ocurrir que cometamos el error. Cometemos el error que nos está haciendo. Entonces, si parte de nuestra historia, no va a trascender tan rápido, se va a contar en la medida que tú tomes ese camino y retomar la experiencia y vivencia que te está dejando alguien.
Sí. Entonces, ¿cuándo aprendemos a vivir? Tenemos que estar en el control del intelecto para decirle a un amigo, para decirle a tus papás, a tus hermanos, a tus vecinos, a tus compañeros. Realmente, lo que es importante para ti. No tendría que ser así. No tendrías que esperar estar en ese momento para poder decir lo importante que es la vida de una persona para ti. Para amarla, para sentarte y dedicar ese tiempo de calidad, no de cantidad, de calidad. Estamos hablando de que estemos corazón con corazón, alma con alma. ¿No? Para decirte lo importante que ha sido tu vida en la mía, lo que aprendí, lo que me has compartido a lo largo del tiempo, de una amistad que puede tener años, o puede tener un momento, puede tener un tiempo, puede tener semanas. ¿Cómo es de que nos conocimos? ¿Cómo es de que yo me apasiona compartir plática contigo? Me encanta tu gusto total de lectura, me encanta cuando vamos al teatro, me gusta ir al cine, disfruto de esto, disfruto de aquello, me encanta caminar en un bosque y poder estar compartiendo, disfrutar, sentir la brisa que te proporciona el aroma de la lluvia cuando cae en la tierra seca. El aroma es algo que se disfruta. Si hoy la disfrutamos, si tenemos la oportunidad de vivir así, porque yo no sé si hay mañana. ¿Y en qué cantidad, en qué porcentaje de nuestro corazón realmente está ocupado con empeñarte en vivir de esas cosas, que te detrás de esas cosas, de la gente, de ti mismo, que le des a la gente, que estés satisfecho con lo que haces? ¿Qué porcentaje de nuestro corazón está ocupado en eso? ¿Y qué porcentaje está ocupado en eso? Pero mañana no le voy a hablar, mañana le voy a decir, y no se lo voy a prestar, y que se muele, y que me olvidó. Sí, es como la presencia del egoísmo con todos los seres humanos. En algún lugar tenemos. ¿Y para qué te sirve cuando no das muy vuelta, no? Y pasas a visitar un nuevo. Y te das cuenta, ay, aquí yo tengo conocido, yo me acuerdo. Y bien, ya creo que voy a preguntar. Ah, se murió hace 2 semanas. Se murió hace 1 año. No, ya, se perdió. ¿Cuándo aprendemos realmente a vivir? Vamos a un corte musical y estamos en nuestra radio, la voz del pueblo organizado, en su programa Aprendiendo a Educar.
shouting, fill up the wagons with firewood and flagons under his emblem. Pues ya estamos aquí de regreso, amigos, de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizada, y estamos en nuestro programa Aprendiendo a Educar. Y entonces estamos hablando del tema, ¿cuándo aprendo a aprender? No hay día, no hay hora, no hay fecha, no hay momento, simplemente te cae el 20, ¿no? ¿Dónde estaba? Eso es algo real. No me di cuenta de eso, ¿siempre he estado ahí? ¿O te pasa algo? ¿Quién es esto, papá? ¿Cuándo lo tienes? ¿Por qué nunca me picaste? Ya, 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 ya. Tienes un barote, ¿por qué no me habías dicho? No te creas. Cuando trataste de compartirme, yo coleccionaba esto. Tienes un lingote de oro, ¿por qué no me lo? Cuando tú te das cuenta que esas cosas que no descubres de tu familia. ¿Y qué es ser más entrañable en la vida de ser más entrañable? Así como punto de partida de papás. Sí. ¿Cuándo realmente aprendemos a conocerlos? A conocerlos de verdad, sus gustos, sus pasiones, sus decisiones, sus tropiezos en la vida. Cuando tú escuchas a tu papá hablar de él mismo, hay como que hay un gozo, ¿no? de estar realmente prestando la atención porque amas a las personas, te platicas su vida. ¿Cómo cuando tú platicas la tuya? Cuando tú platicas tu vida, te emocionas, sientes mucha emoción. Pues lo mismo con tus padres, cuando tú te ocupas en saber más de ellos, cargarle ahí a la historia de la vida de una de tantas personas. Que eso es lo más interesante también. Claro, que puedas saber tu papá, cuando tú eras niño, yo que grababas, quiénes eran los mejores amigos, cómo fue tu etapa académica, que no te fue muy bien formal. Padres que tienen un gran título, pero hay más que no, que se formaron a base de trabajo, de una experiencia laboral, de mucho trabajo físico, por la cuestión económica de la familia, etc. Sin embargo, como han podido ir adelante, ¿y qué es lo que un padre tiene para sus hijos? Si te preguntan, si alguien nos pregunta a los padres, siempre decimos lo mejor. No, no. Lo mejor del mundo. Pero aterrizando la idea, ¿qué es lo mejor del mundo? Para mí y para ti. ¿Qué es lo mejor del mundo? Si nos ponemos a reflexionar en estos temas, te das cuenta que están ante el umbral de la muerte. El tiempo es corto. Y esto es ante un año. Hay gente que no tiene hoy. Sí. Que solamente hay una semana, que solamente horas, días, momentos, ¿qué hacemos en esa situación? O sea, realmente hay un momento en la vida que tú puedes transmitir a tus hijos lo que piensas, lo que sientes y lo que deseas. Porque decirte un abrazo, feliz cumpleaños, que te la pases súper bien, te graduaste, te deseo lo mejor del mundo, felicidades. O sea, son palabras como muy repetitivas. Tiene que trascender de otra manera, tiene que ir a lo más profundo ante el umbral de la muerte. Pero también puede haber personas de la diversidad, de todo ser humano que se pueda preguntar y nos pueda decir, bueno, pero entonces, pero ¿qué hago para comer? ¿Qué hago con el trabajo? O sea, ¿cómo le hago para aplicar lo que nosotras dos estamos transmitiendo? ¿Cómo lo aplico cuando el sistema o mi trabajo o mi enojo o mi pensamiento están en otra cosa o mi impulso está diciéndome que vaya hacia otra parte? Yo creo que es cuando aterrizamos y nos nombramos. Yo creo que es el punto en el cual nosotros tenemos que aprender a qué momento yo me perdí,
¿no? Ahí no, como, o sea, salir de no sé, y hago, ¿no? ¿No? Te puedes llenar de un millón de ideas. Y dices, ¿y por qué la televisión nos tiene que decir cuándo ser felices también? Porque ellos también tienen una propuesta, cuando sea chavorruco, cuando ya hayas trabajado 60 años y que ya hayas cumplido tu, ¿cómo le dicen? Sí, las tendencias, ¿no? A partir de los 10 años, se puede realizar la productividad, a partir de los 40, 50, de los 60, te van diciendo, ¿no? Y de los 80, de los 90, si vives, más suerte. Ajá. ¿No? Porque ya no hay... Puedes disfrutar de tu pensión, ¿no? Sí. Dices, chale, o sea... Pero hay quien no llega. Ah, claro que no, ese es el punto, es otro punto. El punto es ese. ¿Aprendemos a vivir solamente el temor de la muerte? ¿O podemos tener la oportunidad de este momento de verlo como una alternativa de mejorar y cambiar y hacer cambios en mi vida, ¿no? En mi actitud, claro, en mi forma de darle valor a las cosas. ¿Sí? La gente no vale por lo que viste, por lo que canta, la gente vale por lo que transmite, por lo que te da. Desde luego, la gente vale por esas cosas. Por todo lo que te pueda recibir, sin que te lo pidas. Cuando alguien llega a una casa, a una familia, y dice, mira, trae un cafecito para... ¡Ay, qué rico! Y lo que te soy es un pancito. No es la marca de pan, no es la marca de café, sino el momento de que yo he decidido compartir contigo. Un momento para plática, para preguntarte cómo estás, para saber más de ti, hasta saber cómo fue el día de hoy en tu trabajo, en tu día de actividad. Hasta saber si tuviste alguna situación difícil, todos los días, todas las personas tenemos momentos difíciles, extremos, en la escuela, en el trabajo, en la familia, en el hogar. Siempre hay un momento extremo. Hasta si te hace tarde, Dios no es como que levantas y te sale de mano, no sé dónde, y ya, ¿cómo estás? ¿Qué momento tan denso, tan difícil, por la tarde, cuando llega alguien que te pide, para decir que me fue, pues me levanté tarde, esto no me quedó, no entraron en la escuela, el trabajo de todo el mes que estamos realizando la investigación, con la mesa, y bueno, ya que platicas y que te desahogas un poco, descargas esa energía, ese estrés, viene la parte que tú sientes, cuando alguien te acerca a ti y te mira, ¿no? Oye, si te la pasaste mal, ¿Te parece un masajito? Oye, te sirvo, no te levantes, no te lo sirvo. Oye, pancito, te traigo tus zapatos de descanso. O sea, espera, estás casando, ¿no? Porque nos extrañamos. O sea, no estamos acostumbrados a dejarnos querer, pero tampoco estamos acostumbrados a querer a las personas de esta manera. Es que... Yo me imagino dándome un masaje y estar preocupado porque el banco mañana tengo que ir a depositar y no tengo el varo. Se preguntaría alguien, alguna persona, algún ser humano que nos esté viendo, y dice, pero ¿cómo le hago con el pago del banco? No puedo relajarme, ¿no? ¿Cómo se le diría, chico? Es que tenemos que valorar que las cosas que están a tu alcance resolver y las que no están a tu alcance resolver. Y tenemos que valorar a dónde te estás comprometiendo, ¿no? O sea, y hay gente, ¿no? Que hecho un compromiso de una tarjeta, de un crédito, y se lo he hecho, sí, me voy a poner, y se dice, pues, con más tarjetas, para que te endeudes en 5 meses. Ah, no, sí, porque le muevo, y sí, y va a las 2 semanas, y qué pasa, la tarjeta, ya. Es que tenemos que pensar en las soluciones, y tenemos que tener, sí, tomar decisiones, pero siempre tenemos que, bueno, a mí en lo personal, me parece muy importante, hay filosofías de vida que la gente transmite. Aprender a vivir con lo que tienes. No con lo que no tenemos. Para empezar, ¿no? ¿No? Para que tu economía sea sana, ¿no? Y no esté afectada por las cuestiones que se salen de control, que no están en mi alcance, resolver, ¿no? Y también comprender que hay cosas que se nos salen de control, pero eso no tenemos que permitirnos que eso nos afecte en la salud emocional, mental o en la convivencia del otro. Por eso estábamos hablando en una tarde con alguien. ¿Sí? Que te deja, permíteme querer. Claro. ¿Sí? Y oye, que tengo pendiente del mundo. Aunque te estés estresado ahorita y estés hecho chorro y estés de mal humor, no va a cambiar la situación. Si no tienes resultados. Entonces, permítete querer. Claro.
Y con las personas adecuadas también. Y querer. Es que también no tenemos un espacio para enseñar a la gente cómo también querer a tu familia, querer a tus hijos, querer a tus esposos, padres, a tus hermanos, querer al vecino que se te está enfermito. Oye, pues hoy me doy un tiempo de los saludo poco, pero no sé, tal vez hoy le puede ayudar a levantarse, le puede dedicar una tarde a compartir una lectura, un juego didáctico, o en estar con él unas 3 horas. Dedicarle ese tiempo. Es que esa parte tiene miedo, ¿no? Hay personas que, o hay padres que les inculcamos a nuestros hijos eso, y que va de generación en generación, se va cultivando esa actitud y esa filosofía de vida. Pero hay también que solo está ocupado en sí mismo, como hoy día todo el mundo se ocupa de celular, ¿no? De su tableta y de todas estas cosas en las redes sociales. Y no te... ¡Ay, me cayó el 20! ¡Me cayó el 20! ¿Sí? Entonces, esta es una pedrada en escalabre. Y no nos vamos a hablar de las clases que están en los propios. No es menos importante las clases materiales, las clases que también te informan, ¿sí? Pero anteriormente no había redes sociales. La gente se comunicaba mejor. Hoy no. Hoy es importante saber qué recados nos están dando, conocer qué información hay en el último momento. Y la otra parte. ¿Cuándo aprendemos a vivir? O sea, esta es parte de la tecnología, tampoco viene con nuestro trabajo. Es algo que influye para tu aprendizaje. Sin embargo, también es algo que te quita. Te quita de la realidad del entorno de los temas. Claro. Vamos a un cortecito musical para relajarnos. Ya estamos aquí de regreso, amigos de nuestra radio, la voz del blogger organizado. Y hoy estamos platicando con ustedes acerca del tema cuando aprendemos realmente a vivir. Siempre que ya alguien está en las últimas de su vida, te acuerdas o en el rosario, en el café. Ay, me acuerdo que me dijo, yo me acuerdo que me dijo y nunca vino. Ay, me acuerdo que un día me saludó y no le contestó. Claro. Ay, me acuerdo que en mi infancia, en mi adolescencia, cuando hace años alguna vez me acerqué, pero nunca le dije esto. Ay, hubiera venido. O sea, siempre te quedas con esa parte, la gente externa o vecinos. De las cosas que pudimos haber hecho. No, así es que hágalas. ¿Sí? Les recomendamos que lo hagan. Ese es el punto. Llega a tener la filosofía de vida en la que no hay nada para mañana. Lo tienes que hacer hoy. Sí. Si hoy tienes la posibilidad de compartir, hay gente que va a los hospitales y decide donar.
va una noche y lleva una olla de café con pan y le comparte a toda la gente que está allá afuera, esperando lo que sea de un enfermo. Porque lo que menos te pasa cuando alguien está enfermo es hacer el lunch, ¿no? Ay, permítanme, voy a preparar la comida, la mierda, y me voy a poner el traje, y los nuevos de los patas. Dedicarte su tiempo libre a poder proporcionar a la gente el vasito de café que te consuelo un pancito, porque a veces no comemos, ¿no? Estás en un hospital y de verdad que lo sí, ¿no? O sea, la gente está en los hospitales en las calles, no precisamente en la sala de espera, en la calle, porque hay un protocolo en los hospitales para la sala de urgencias, en donde no puede haber tanta gente, pero a veces la gente que está ahí adentro, ¿no? Ahí en su camita o que están atendiendo. Es un tiempo que no tiene productividad, no tiene resultados, solamente estás ahí en espera de los resultados, en el mejor de los casos. Puedes salir el enfermo, ¿no? Y tú le dices al nieto, mira, es el tendón en el piso 40, ¿no? Aquí la veo, y el niño, sí, pues permíteme que me decía eso. Ah, sí, yo ya lo vi, pero no era ahí, era allá, ¿no? Entonces, creo que tenemos que enfocarnos mucho en saber en qué momento le vas a dar un tiempo a una persona en el hospital, afuera de él. ¿Cuántas veces visitamos a un enfermo? Están en una cama, están entubados, están dormidos, están sedados. Nada de lo que en ese momento tal vez haciendo puede sentir, no lo sé, no he estado con una persona, puedes sentir, si estando sedada o con tubos o con aparatos, puedes escuchar o sentir, dicen que sí. Realmente, pocos nos preguntamos, cuando ya se restablece su salud. ¿Y si sentiste que acaricié tus manos? Oye, te fui a visitar el día lunes a las 4 de la tarde, me quedé contigo toda la noche, y luego te quedaste hasta el jueves, ¿me sentiste? ¿Supiste que estuve? Porque aún estando del otro lado del cristal, la gente está consciente que estás ahí. Entonces, tendríamos que enfocarnos más en las cosas que sí puedes dejar la gente consciente de recibir tu salud, de recibir tiempo para que estés afuera en hospital tres, cuatro horas, o cuatro días, esperando a una buena noticia. Sin embargo, si el tiempo no lo dedicamos o estás presente, pues sería mucho mejor. Y entonces estamos aprendiendo como a participar en el momento que se tiene que dar. Porque la otra parte sí es importante. No es menos importante. Sin embargo, ya no. Si yo te visito, ¿cómo no me vas a ver? ¿Estás consciente? ¿Y vas a sentir? Y tal vez te va a decir, oye, estuvo aquí. Te vino a visitar, no lo escuché, no la vi, no supe, dale las gracias, el impacto que tiene, que pudiera ser diferente si mejor la platicamos, hacemos algo en común, y cuando tú estés consciente, tal vez en ese inconsciente o en algún sueño recuerdes de las cosas que ahorita se comparten, y si a eso le sumas Que no solamente tienes a una amiga, a Rocío, sino tienes a muchos de tus amigos, tu familia, tus hermanos, tus padres, tus vecinos, tu esposa, tus hijos. Imagínate,
aunque te quedes en ese sueño profundo del cual no vas a, no vayas a despertar, ¿qué te llevas? Es lo más bonito que puede haber. ¿Sí? Que te dé la otra persona. Eso nos vamos a llevar. Eso me llevo yo de ti, eso me llevo yo de toda la gente que me ama, que me quiere, su tiempo, sus momentos. Ya no vas a estar preocupado por lo que no diste, que muchas de las veces pasa. En el hospital podemos ver muchas cosas. Es una enfermedad terminal, podemos ver todas esas. Ni siquiera te mueres a gusto. ¿No? Y más si te quedó pendiente hablar y estás en modo de vivir, pues, sí. aquí ya no podemos hablar, las dos personas nos escriben, otros enseñas, otros con la mirada, otros con solo con sus lágrimas, lo que están sintiendo físico, pero más el dolor de no poderte decir por última vez si es lo que te amo, que te amo, que te quiero. O que gracias, ¿no? Mi gratitud por lo que estás haciendo por mí, estamos en la cama, vamos a volver a comenzar.
Pues ya estamos aquí de regreso, amigos, en la voz radio, la voz del pueblo organizado, hoy con este tema importante, me parece, compartir con ustedes que aún tenemos muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que todavía no están escritas y que tenemos que trabajar en ellas. Vivir con calidez, ¿no? Entre la familia, entre los amigos, entre los hermanos, si se puede con los vecinos, pero hay que empezar. Sí, claro. Tenemos que empezar con nosotros a querer, a amarnos, a saber realmente reconocer qué es lo que me está haciendo feliz, qué no me hace feliz. Claro, ser cálidas y cálidos con nosotras mismas. Sí, porque si yo estoy haciendo algo que no me hace feliz, o sea, ¿para qué estoy haciendo? No lo hago. Hay que ir quitando, ¿no? Hay que ir quitando esas cargas que luego de repente ¿por qué estoy haciendo esto? Es que mi mamá me pidió antes de morir que llevara a tal persona algo. Ay, me pidió que hiciera yo un ritual en fin de año, que yo hiciera la cena. Es un encargo de mi mamá. Así como que a veces dejamos cosas que dices, ay, no, no le dejes una carga, ¿no? Déjale otras cosas. ¿Cómo nos vamos de este mundo? Del umbral de la muerte, ¿cómo nos vamos? Pues también, ¿qué dejamos? Oye, estaría bien chido que le dijéramos a nuestra mamá o a nuestro papá, mira, vamos a la playa, te invito a ir a la playa, en vez de llevar tus cenizas a la playa, mejor vamos a la playa. Que con eso que está ahora, la verdad es que ahí calcina uno, ¿no? Que no te pongan a la... a que cremen, ya calcina. Pues sí, entonces la propuesta hoy es que podamos cambiar. Que podamos invertirle un poco más de tiempo a este tipo de calidad, de calidez entre nosotros, entre la familia. Que podamos compartir realmente de manera profunda ese sentimiento de decirte que te quiero a través de acciones precisas y concretas. No vamos a hacer felicidades, ¿no? Y te quiero. Algo más profundo. Algo que permíteme. Te voy a preparar el nuevo podcast. Oye, unas enchiladas. Okay. Mañana. ¿Qué música te gusta escuchar? Café con leche. ¿Qué música te gusta escuchar? ¿Cuál es tu favorito? ¿Me preguntas a mí? Mira, mira, ahorita ando mucho de la onda cubana. Sones cubanos. Ah, muy bonita. Para bailar. Estoy ya pensando en tomar clases. O sea, siempre estás como con ese interés. De lo que realmente te gusta. No, no. Eso te va a permitir relacionarte de una manera muy importante. Realmente, que hasta te voy a desconfiar. Seguramente vamos a sacar de onda, como decimos por ahí. ¿Y ahora qué me pasa? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué pretende? ¿Por qué? Yo le pico un mosco, ¿no? Frases así populares. Entonces, la idea es poder transmitir a la gente lo que sentimos por ella, tratar de acciones. Sí, a través de momentos, momentos vivenciales, que realmente esos momentos nos transforman en algo que te quede aquí. Que digas, ay, qué padre mi hija o mi hijo me dedicó. Oye, qué padre le pude dedicar a mi papá, a mi mamá. Ay, mamá, pero si todos los días estamos juntos. Oye, sí, pero de esta manera. Es que precisamente todo lo cotidiano, como sabemos que ahí va a estar, pero cuando menos nos cuentan, ya pasaron años. Y de verdad, de una abrirse los ojos, hay alguna situación de salud que te va a limitar y se interrumpe esa convivencia. Pero esa convivencia cotidiana que se hizo una rutina, ¿sí? Frustrante, tal vez para alguno. ¿Por qué no convertirla en algo diferente? En esa historia, que es una historia diferente. Porque nosotros podemos construir una historia, ¿no? De lo que puede ser una relación personal. Llámese tu hijo, llámese tu padre, tu hermano, tu vecino, tu esposo. Lo que sea. Tú la puedes construir. Yo decido construir mi historia contigo. Y a través de esa decisión, yo he tomado la decisión de aceptar que podemos tener diferencias en muchas cosas. Pero nuestra forma no es nosotros. Yo te respeto en tu forma de ser, de pensar. Tú me respetas, pero esta parte no es lo que me interesa por ti. Por saber cómo manejaste, cómo estás, si te puedo acompañar en una relación con el dinero.
Es importante que aprendamos a resolver de una mejor manera, que aprendamos a relacionar de una manera más estrecha. Y no estoy hablando de la cuestión material, sino de las cosas que son algo intangible, de los momentos, de los tiempos. Claro. Que es muy importante. Y que cuando estemos en la parte del umbral de la muerte, me vaya con lo mejor. Y también hay una alcanza mejor por tu vida. Entonces, sí. Vamos a compartir esta iniciativa a partir de ya, mañana, para mí o para ti, o para los demás. A partir de hoy, de tener cosas más importantes que compartir con mi amiga, con mi amigo, de dar las cosas que me voy a estar entendiendo. Si yo te quiero dar un momento de tiempo. Oye, Barba, ¿te puedo ver desde las 5? Nos tomamos un café y me gustaría compartir contigo las cosas, intercambiar algunos puntos de vista con relación a este tema. Sé que te gusta este tipo de música y estoy escuchando. O sea, sí, como yo nos conozco, no me interactuando de tal manera que si nunca más en la vida nos vamos a estar tú y yo a tomar un café, nos quedemos con estos dos que a veces... Oye, pero que no se les vaya por otro lado, ¿eh? O sea, me refiero, hablando de lo material, dice, bueno, me está invitando porque quiere salir conmigo, porque quiere un paje, ¿no? No es por ahí el asunto, ¿no? Tampoco es ir con una persona porque nos guste su físico, porque nos guste él, sino estamos hablando de la otra parte. Sí, de la relación interpersonal que puede existir. Sin interés. De hijos, de hijos, de padres, de hermanos, claro. De amigos, de esos amigos de infancia, ¿no? Que de repente dejan de preguntar y que están cerca de nosotros. Claro. La invitación y la propuesta es aprender a vivir. ¿Cuándo aprendemos a vivir? Hoy, si alguno de ustedes aprende a ser querido, si alguno de ustedes piensa y considera que hay cosas que hacen, nada más no te llenan de satisfacciones personales, que es como una vida vacía, como algo que no tiene sentido, y dices, ¿qué estoy haciendo? Esto me molesta, esto no me gusta. Hay que replantear. ¿Qué estoy haciendo para mí? ¿Pensar en mí? Y pensar en ti como si yo pensara en mí. Yo te doy, no estoy esperando nada a cambio de nada. Si tú me lo quieres regresar, será una ganancia. Si no, hay que seguir con la línea. Aprender a vivir no solamente es tener dinero, tener un trabajo estable, tener un buen carro, una casa bonita. Aprender a vivir también es ser feliz. con cinco casas bonitas, cinco carros, cinco, sin muchas cosas materiales. También aprender a vivir en otro contexto de la sociedad. Sí, también hay esa posibilidad. Sin embargo, nunca está de más, nunca está, no sobra, ¿no? La posibilidad de perseverar y alcanzar tus metas personales, profesionales, todos los ámbitos en los cuales tenemos que trabajar. Hoy estamos hablando de personas, aprender a vivir. ¿Cuándo realmente lo hacemos? No hay que por un día. Si hoy ocurre un día, ha tenido alguna pérdida personal, familiar, ha tenido alguna pérdida de algo material, también uno va a valorar. ¿Para qué lo quiero? ¿Y para qué lo está sirviendo? Si realmente lo necesitaba, porque hay quien por una cosa material pierde la vida, entonces no se trata de llegar a ese tema, se trata de ser felices y de ir compartiendo día a día con la gente que nos rodea esa felicidad, la felicidad que es intangible, no material. Hoy que ya es el día del papá, ya todos están preparados para llegar al regalito, están preparando qué dedo, qué corbata, qué marca, qué camisa, qué zapatos, qué perfume, qué cinturón, qué cartera, que le regale una despertada de día, ¿no?
Porque regularmente le regalamos que su corbata, que sus calzones, que las cosas materiales. Y si hoy nos dedicamos y realmente nos empeñamos a preparar una magnífica tarde al lado del papá. Claro. ¿Sí? No tiene que ser exactamente el día del papá, el papá es solo uno y los hijos son muchos. No solamente el día del papá, no solamente el día del mayo, no solamente el día del abuelito, no solamente el día del niño, no solamente el día de la adolescencia, no solamente el día de tu cumpleaños. Todos los días hay tiempo para realmente darle ese regalo padre a una persona. Siempre va a haber un momento y un tiempo para que no estemos en la de nuestra interior y que entiendas el tiempo que lo debemos haber ocupado después cuando la gente está consciente. En otro momento, no la enfermedad. Sí está bien que una compañía apoye, pero sería mucho mejor si lo damos cuando la gente nos está en posibilidades de disfrutar nuestra presencia, nuestro momento, poderlo hacer en ese. Los invitamos, las invitamos para que sean los y las, toda la banda, que sean felices. Y que apliquen, obviamente, lo que proponemos, ¿no? Lo que Chido le está proponiendo y su servidor. Y que lo apliquen, que no se quede ahí en un programa. Todos sus comentarios, pues, anéxelos un inbox. 553846, teléfono en cabina. Claro, llámenos. Y bueno, pues me encantó volver a estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Les deseo un excelente inicio de semana. Ya que están ahorita la temporada de no se va a llover, se hace calor. Pues disfruten todas las temporadas del año y día. Sea feliz, por favor, porque eso nada nos cuesta. Nada nos cuesta ser felices en la decisión, no lo olviden. Y prepárense para un buen regalo para este próximo día del padre, que no sea algo material. Vamos a regalar ahora, vamos a la propuesta de regalar, ¿no? Una campaña en un tiempo de No lo compres, sino regálale afecto. Me down, it calls my